Ok, máquina, ya estamos, diría que estamos. Deberían verlo en mi muro. Controlen, que ya está en mi muro. Y estamos grabando y estamos en Facebook. Así que, exacto. We are on fire. Ok, baby. Estamos, campeones. Estamos. Estamos los que estamos. Ok, bueno. Ahí, quien tengo el de, ¿crees que estaba yendo para atrás? Bueno, yo creo que ya estamos, ¿eh? Ahí. Hay uno que se me chispotea acá, ¿quién está? Se me chispotea acá mi voz. Ese es el crees que me tiene duplicado por todos lados. Bueno, vamos a ir saludando. Buenas noches a todos, supermagos, megas, masters of the universe. Acá, todos son campeones acá, porque lo decimos cuatro veces. Lo digo yo, me lo dice Guillermo más tarde, y lo vuelvo a decir más tarde. Buenas noches a todos, estamos como unos 5, 6, 7, 8 minutos retrasados, pero diría que estamos como siempre todos los jueves. Espera, ahora, L. Silencio, un minuto. Sí. Tengo los micros, me está. Está volviendo para atrás. Cris. Sí. Espera, un segundito que cierro una cosa mía, que no es tuya, es mía. Ahí lo cerré a este, y este lo voy a cerrar, así no me jode. Ok. Era este, está abierto. Listo, yo diría, estamos en vivo. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, muy buenas tardes para los que están del otro lado del charco enorme que dista entre Europa y el resto de los continentes. Por lo general, los continentes son más para el lado de Norteamérica, Centro y Sudamérica, de los cuales nuestros orígenes hacen parte, porque somos dos argentos y una española pura sangre, Elenka Atanasov y Christian Suter, y un servidor que hablan de este lado del charco europeo. Los tres estamos en Europa, pero veníamos haciendo caminos distintos. Hemos llegado a la red en un único común denominador, pero hemos hecho varios caminos para llegar acá juntos. Este es un webinar que va a dar mi amigo Noque, Master del Universo, webinar de cómo monetizar tu pasión extra, extra, extra large, y tiene un motivo este título, está muy bueno, yo vi la presentación, está genial, va a estar muy buena, yo creo que van a aprender mucho, está orientado para pymes, hoy lo decía, y merece que el Cristian le haga una premisa, que lo presente como Dios mande, decía que a mí me gusta este tipo de formatos de webinars para pymes, actividades locales, en realidad es para todos, pero hay una cosa que me gusta mucho, cuando hacemos este tipo de entrenamientos con Elenka y con el Cristian, que cuando trabajamos para una pyme, una actividad local, la pregunta no es si invierte dinero, es cuánto y para cuál proyecto, ¿no? Es como que ya cambiando una pregunta, las respuestas cambian. Eso tiene esa parte, tiene ese aspecto que a mí me motiva mucho, por el cual Cristian, Elenka y quien les habla, seguimos dando asesoría para empresas, nos une eso, y muchas otras cosas que vamos descubriendo, y hoy un poco lo que va a tocar como tema principal es Cristian desde ese lugar. Un caso real, un cliente que Cristian ha manejado, un negocio, un sueño, una meta, y de a poquito cómo esa meta se va desarrollando, se va, para que llegue una meta, primero se trabaja, se da forma al proyecto, y cómo hoy Cristian nos va a ir contando esta historia, que tiene un final feliz, como algunas historias, no todas tienen un final feliz, esta tiene un final extra, extra large, feliz, está muy bueno el caso, y vale la pena que lo escuchen, independientemente si eres un emprendedor, un nuevo emprendedor, si no tienes una actividad local da lo mismo, porque nace de una idea, y yo creo que la cosa buena es que nace de las ganas de emprender, las ganas de hacer una actividad en red, y sacarle jugo a la red. Y bueno, hay que saber buscar personas correctas, en este caso Cristian, que es un excelente profesional en esta industria, es un asesor y coaching, asesor en negocios digitales como lo es Elenka Atanasov, que es una psicóloga, es asesora también de negocios digitales, de coaching, bueno, tiene muchos perfiles, es muy adaptable como el nuestro. Somos un poco camaleontes, ¿no? Somos camaleones, venimos de la vieja guardia que nos adaptamos rápidamente a los cambios.
Y eso tiene una ventaja, que el cliente lo podemos adaptar y nosotros adaptarnos al cliente con mucha más facilidad. Esto es lo bueno de dar estos entrenamientos de los jueves, que en este caso tiene este nicho, y el caso de Cristian creo que hoy vale la pena escucharlo. Así que, Ele, si quieres saluda, y después le damos la palabra al Cris, que le empieza a dar cuerda y gas a su presentación. Pues hola a todos, Cristian, Guille, también hola para vosotros, muy contenta de estar aquí y de seguir, y estoy deseando escucharle a Cristian a ver qué nos cuenta, porque será algo realmente fabuloso, seguro además. Seguro. Así que ya le puedes dar paso, que vamos atrasados y yo tengo ganas de escucharlo. Yo también, y aparte porque ¿tú sabes de qué va la historia, Ele? ¿Sabes más o menos cómo viene? No, bueno, yo porque vi la anticipación del PowerPoint, de la presentación, así que... ¡Sorpresa! Está bueno. Así que bueno, Cris, todo tuyo. Tienes el mando de la nave nodriza. Dale, haz lo que quieras. Es tu nave. Gracias, Gui, gracias, Elenca. Bueno, buenas noches a todos. Y sí, vamos a hablar de un caso práctico. A mí me gustan particular mucho hablar de los casos prácticos porque son casos reales, números reales, que se pueden comprobar cómo las estrategias funcionan. Bueno, vamos a empezar a compartir pantalla. Les dejo el control del chat. Cualquier cosa, avisen. Vamos a cerrar todas las ventanitas. Decime si se ve. Perfecto. Bueno, el título de la presentación es: no ganarás un euro si no tenés un proyecto online definido. Monetiza tu pasión XXL Extra Large. Y ya van a ver por qué le puse ese título. Es un capítulo, no sé si 11, 12, para mí la cuenta. Yo cada tanto le voy poniendo números, pero si estaba por encima del 12, supuestamente está por encima del 12, pero creo que va por ahí. Como tuvimos unos jueves sin webinar del equipo, perdí el orden. Y bueno, somos parte de un equipo, que es el equipo Expansión, que nos dedicamos a ser coach, a asesorar empresas, a asesorar emprendedores, a ver cómo, gracias a nuestras estrategias y consejos, podés potenciar tu negocio. Como físico o online, sea el negocio que tenga, la idea es que potenciarlo y que tus clientes te compren a vos. Como vemos acá en el mapa, estamos bastante desparramados. Vamos a empezar por Sudamérica, está Luisa Chardi en Argentina. Habrá el futuro Casado en Perú, Lidia y Samuel en México, Alan en Costa Rica, Laura es argentina pero vive en Nueva York, en España tenemos un grupo bastante grande con Carlos Sala, Antonio Zabrano, Yago Guillem, Elenca, que está acá con nosotros, y La Roja, Denise Ceballos, que es cubana, pero que está viviendo en España. Qué bueno que es esto, el argentino que vive en Italia, la cubana que vive en España, el argentino que vive en Suiza, me encanta este juego cruzado, el todo contra todo. Argentino que vive en el lago de Como, claro, Guillermo Gagliardi, y el argentino que vive en Ginebra, un servidor, yo. Por eso estamos bastante desparramados y la idea es que cada vez crezcamos más. Y bueno,
vamos, comienzo a la presentación. El caso de estudio. Es lo que siempre dice Guillermo, la gran diferencia en este nicho de actividades de locales, pequeñas empresas, que muchas son historias de vidas personales, que a cambio de una gran empresa se diferencia mucho porque son pequeñas historias de vida. Y bueno, y el tema dinero es distinto, a veces no te queda otra, en una empresa puede invertir o no, según, pero bueno, en una pyme, en una actividad local, cambia la situación. Esto es la historia de un matrimonio que en el 2011 abren un local de venta de ropa. En el 2015 me piden la asesoría a mí porque quieren empezar a crecer, a digitalizarse, como lo llamo. No tienen ni un e-shop, digamos. En 2015 yo les hice un sitio, empezamos con estrategias, y todo el tráfico que les llega, y que es mucho, es todo orgánico. O sea, nunca hicieron un tráfico pago de nada. Puse por ahora, porque, bueno, la idea es que sí, que vamos a cambiar, pero, bueno, Severín, que es la dueña del negocio, se toma sus cosas muy pausadamente, como todo bien suizo, planifica y va paso a paso. Y bueno, en el 2017, o sea, 2 años después de que empezamos a digitalizar y de que creé el sitio web, que es un sitio institucional, la gran mayoría de los nuevos clientes provienen de internet. Digamos, esto parece un caso simple de alguien que abre un negocio y que pone un coso. Pero, como yo lo llamo esto historia de vida XXL, ahora vamos a ver por qué. Esta es la historia de Lauren y Severin. Son matrimonio, ya tienen 15, 16 años de casados, unos cuantos hijos, matrimonio muy bueno, muy, muy buena gente. Y como vemos en la foto, son los dos, y ahora en esta foto están bastante más flacos, son dos personas de gran tamaño, digamos. Que siempre tuvieron muchísima dificultad en conseguir ropa para su talle. Y se consiguen acá en las grandes tiendas, pero por algún motivo que no sé bien, no sabemos bien por qué, las grandes tiendas, la ropa XXL para arriba es de normalmente ropa para viejos, digamos, está definida para viejos y bastante más cara que lo normal. Severin siempre le gustó la moda, trabajó como diseño, dibuja realmente muy bien, pero nunca se dedicó al diseño de nada. Y bueno, cuando los hijos... ella, antes de abrir el negocio, trabajaba, no sé cómo será, acá es mamá de foyer, se llama, que es, en vez de ser una babysitter, que la babysitter va a tu casa, las madres te llevan a los hijos a tu casa, y digamos, y comparten con
Vos te dedicás al cuidado de tus hijos y además de los que te traen para que te cuides. Bueno, Severín se desocupaba de eso. Y en el 2011 fue al negocio donde iba siempre a comprar ropa que a ella le gustaba. La había visto en el catálogo. Y fue a comprar y no encontró, en el catálogo estaba, pero no la encontró y no había nada que realmente le gustara. Y bueno, hablando con el marido, que es médico, bueno, decidieron abrir un negocio donde viven, en la ciudad de Yverdon Le Bain, que es un pueblito bien típico suizo, acá a una hora y media de acá de Ginebra, y abrieron un negocio, el local era bastante grande, pero lo abrieron no con mucha mercadería en el 2011, con la idea de, digamos, ver cómo funcionaba el negocio, hacer un negocio para solamente para ropa de talles grandes, y si empezaba a funcionar la cosa, hacer los propios diseños de la ropa, que era lo que a Severín realmente le gustaba. ¿Cómo monetizó su pasión? Que era el diseño de ropa, el diseño en general, y además encontrar la solución a su problema de tener ropa moderna en talle XXL y más. Bueno, en el 2011 abrió su local, o sea, local lo único que vende ropa de talles grandes, sin empleados, ella se dedicaba a atender, digamos, 50 modelos de ropa distintos, o algunos del mismo, de diferente talla, comprados a un proveedor externo. Esto fue también muy importante para ellos, por crear su marca personal, porque, digamos, al ser ella también usar talles grandes, la gente que iba a su negocio se sentía identificada, porque, bueno, hay una cierta discriminación, y pasa en todos lados con la gente de talles grandes, y que cuando te la atiende en las grandes tiendas, te atiende una flaca esquelética y te mira con mala cara. Entonces, bueno, la gente que iba al negocio se sentía muy cómoda. En 2014 contrata una empleada que después la convirtió en socia y empieza a hacer sus diseños propios de ropa para digamos, poder venderlos en su local. En el 2015, donde entro yo en juego, yo a Severín la conocí y yo hice la página del sitio de la organización suiza la lucha contra la obesidad. Y cuando desarrollé la página me pasé unas cuantas horas ahí en la sociedad esta. Y ahí conocí a Severín, que en ese momento era muchísimo más gorda de lo que era ahora. Y como yo le había hecho la página a la sociedad que están muy contentos conmigo,
me le presentaron a ella, porque ella les había contado que tenía el local de ropa, y ahí la conocí. Bueno, en 2015 les hice... empezamos a hablar de las estrategias que quería lograr, y ella me dice, mira, sé que no tengo mucho movimiento actual, ahora las personas que me vienen son del barrio, y eso es un pueblito donde viven, o sea, no hay muchos, pero digamos, por ahora no quiero invertir demasiado dinero, porque quiero ver cómo pasa. Pero bueno, dijo, hagamos lo básico. Pues yo de entrada dije, sí, tenés que hacer un e-shop y venderlo. Yo me iba, pues ya me iba. Bueno, pero ya nos pusimos, digamos, dijo, hagamos 2 años de prueba, dice, así con el sitio, con un sitio web, pusimos las redes sociales, un canal de YouTube, le dije, empecé a hacer videos, y tráfico orgánico, y la fanpage en Facebook. Y el tráfico orgánico que empezó a hacer ella, fue, además del tráfico de base del sitio, ella empezó a persona que se le cruzaba, le daba una tarjetita con el nombre de la web, y a persona que iba al local le decía, inscribite en la fanpage, hace un comentario. Y bueno, cuando terminé, hicimos este sitio en el 2015, ella tenía 350 modelos, ya tenía un crecimiento del local y había crecido con respecto a los 50 modelos que tenía en el 2011. El 15% de los modelos era suyo y tenía una venta de 3.000 modelos por año, que le permite, digamos, llevarse su sueldo, pagarle a la empleada que en el 2015 la convirtió en socia y dedicarse, bueno, al diseño, ver, pero, digamos, la expansión no podía de su negocio estaba bastante limitado. Entonces, bueno, para eso se creó el sitio web y empezamos a trabajar, como te digo, el tráfico orgánico en todos lados. Y yo le di una ayuda también en ese momento, pedí autorización en la asociación de obesos de la que yo hice web, digamos, poner una publicidad de su negocio en su sitio, en la asociación, porque era gente que estaba destinada a ir a ese tipo de negocio a comprar. Y bueno, esto fue, sí, ese mayo, junio, sí, hace 2 años exacto. Y bueno, y ahora lo que voy a mostrar son los resultados de estos 2 años solo con tráfico orgánico y que, bueno, yo ahora en abril estuve con ella y evaluando los resultados y todavía no cae bien. Sí, lo cae bien porque la facturación aumentó muchísimo, pero no cae bien en la cantidad de los números. Ahora, cuando veamos los números, les voy a... Bueno, bien. Abril del 2017, o sea, ahora yo estuve con ella, los resultados. En el local pasó a tener 2.500 modelos diferentes de ropa. El 90% de los diseños de la ropa son diseños de ella. Tiene 17.500 modelos vendidos por año en estos 2 años. 60.000 clientes fieles que siguen comprando. Y este número que a mí me llamó la atención y que a ella no le termina de sorprender, que son 37.000 seguidores en la página de Facebook. Y esa me pregunta, ¿es mucho eso? Porque yo le digo, no tenés ni idea lo que tenés ese número. Digo,
ellas saben lo que estoy haciendo. Yo creo que de mis 500 contactos que tengo en Facebook, ninguno tiene 37.000 seguidores en Facebook y menos de tráfico totalmente orgánico. Bueno, esto es se hacen, creo mucho, y bueno, entonces estuvimos empezando ahora en abril a haciendo unos retoques del sitio y preparándolo para hacer un eShop y para hacer el tráfico pago. Pero bueno, ella todavía está ahí viendo, yo supongo que lo va a hacer próximamente, porque es el tema de que al ver la facturación que le creció de 3.000 modelos que vendía por año en el 2015 a 17.500 por año, la facturación se subió cinco veces. Entonces ella, digamos, tiene, digamos, el miedo o que no dar abasto si crece mucho y que le quite tiempo a sus actividades. Pero bueno, seguramente lo va a hacer. Y bueno, la frase que yo pongo al final, el límite a donde quiere llegar esa, lo pone, a donde quiere llegar, lo pone ella, porque es un nicho de mercado muy grande. Va gente de toda Suiza a comprar, algunos también de Francia, y su clave fue una marca personal y una atención personalizada impresionante, digamos, irradia simpatía, y bueno, y tráfico orgánico y seguidores. El canal de YouTube hace videos una vez por semana, pusimos también que en los canales de YouTube ahora los voy a mostrar, digamos que pongo una su foto al principio, que cuente un poco su historia. Es un nicho muy grande, vende a unos precios razonables que en otras cosas, y ropa moderna, joven, ella tiene menos de, creo que 42 años, o sea, es una persona joven, y bueno, es la ropa que vende, es más moderna de las que se encuentran normalmente en las grandes tiendas, y muchísimo más barata. Y bueno, este es la pantalla del sitio que ahora les voy a mostrar. Y bueno, si antes de compartir el sitio y las cosas, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿qué les va pareciendo hasta acá? Ah, me parece genial, Chris. Genial, genial, genial. Bueno, yo creo que el éxito también, acá hay dos ingredientes, ¿no? Un nicho muy nicho, porque no todo el mundo es obeso, es decir, es una parte pequeña de la población, que si como, entre comillas, no tiene mercado grande, no es un caso que las grandes tiendas no tienen ropa extra, extra large. ¿Por qué? Porque de 10 clientes será el 0,5, el 1%, el 2, el 3 o el 5, que pedirán ropa así. Es decir, que el que la produce está bien o tiene un negocio especializado en ropa para personas con problemas de peso, de obesidad, cuando ya se vuelve un problema, o porque realmente uno es un armario y no tiene ese talle. Entonces, desde ya que de esa micro aparente nicho, cuando alguien hace algo muy bueno y personalizado, y hay tan poca oferta y la demanda es tanta para ese nicho porque no sabe dónde elegir, o como decía Cristian, lo que me das es ropa de viejos, es decir, son bolsas que le ponen en el cuerpo de una persona porque no tiene charm, no tiene gracia, no tiene estilo, no tiene tendencia, es como que vienen relegados y un poco olvidados. Y esta persona que, por otro lado, ella misma es la primera interlocutora que pone su propio caso que no encontraba y ella se vuelve testimonial de ella misma, ¿no? No sé si se han dado, no sé qué pasa en otros países, pero por ejemplo acá en Italia, que no es sobre web, pero lo veo como una tendencia, hoy por hoy
empiezan a salir cada vez más como testimonios los propios dueños. Hablo como, por ejemplo, no son marcas, no digo La Parrilla porque no es La Parrilla, pero empresas alimentarias, colosos acá en Italia, que son una de las industrias fuertes que es el alimentario, salen ellos en primera persona, donde ellos, un poco en forma muy irónica, hablan de los productos, están con los cocineros, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Y cómo están estos ravioles? Y esto de salir de testimonio gusta porque son muy naturales y es un poco el dueño que habla, no es un comercial producido, entre comillas, demasiado por la agencia de publicidad. Yo creo que este caso es una historia común y corriente, una historia de una familia, pero que realmente en ese nicho pequeño lo que hace es simplemente identificar un problema que hay en el mercado y le pone una solución a través de un producto muy ad hoc. No es un caso que después empiezan a crear cada vez modelos propios, ¿no? Porque van interpretando cada vez mejor lo que realmente, viendo que había demanda, lo que el cliente quiere. Lo que ella, dueña, hubiese querido siempre que no encontraba. Y digo, bueno, si yo pudiese ir a comprar, ¿qué compraría? Esto, no está, produzco este vestido. Yo creo que el algoritmo es eso, puso las dos puntas juntas, ¿no? La cabeza y los pies, dice, yo me compraría esto si lo hubiese. Están para las talles más normales, pero para mi talle no. Bueno, voy a producir esto, porque si a mí me gusta, y no soy excéntrica, imagino cualquier mujer un poco en sobrepeso, si no tuviese ese problema, le gustaría comprarse eso, solo que no encuentra. Es genial la historia, me parece fascinante. Como ven, hay espacio para hacer negocio y empresa en la red, fuera de la red, es decir, hay que siempre ver las cosas desde otro ángulo. Lo que pasa es que ahí está la habilidad de una persona, en ver las cosas desde otro ángulo, porque el problema sigue estando igual, y ella un problema lo volvió simplemente una enorme oportunidad. Tuvo la suerte de cruzarse con Cristian, y ahí uno más uno da 27, que no da dos, da mucho más. Grande, me gusta, Cris, me gusta. A mí me ha parecido impresionante lo de las ventas. Que en 2 años hayan aumentado así, eso, bueno, eso no se hace tan fácilmente, me refiero en muchos niveles y muchos comercios. A muchos les gustaría hacer esa subida de ventas así. Entonces, porque estamos hablando del 2015 al 2017. 2 años, eso es... ¿A quintuplicado? Quintuplicado, no digo el facturado, es las prendas. Por ahí está vendiendo prendas que iba a pasar de 3.000 a 17.000, pero no sabemos si en la cantidad de prendas el facturado como si la por ahí es mucho más quintuplicado el facturado. Por ahí hay una parte de las prendas que cuesta mucho más y la ha sextuplicado o más, no sabemos, o un poco menos, pero bueno, genial. Sí, es genial. Es muy poco tiempo para quintuplicar la cantidad de modelos vendidos. Producto vendido, sí. Y te digo, el local es lindo, está en la calle céntrica, pero es un pueblito, o sea, la participación es vía web. Ahora en la web ponemos cosas. Bueno, si sigo, les voy a mostrar. Dale. Cómo es la web. Primer caso, lo que a mí siempre me gusta. Es el tráfico. Y poner... obviamente el sitio está en francés, magazine de venta de ropa de gran tamaño. Los primeros que aparecen son los anuncios pagos. Después aparecen, y estos son avisos que son también en Francia, o sea que el mercado es muy grande. Y bueno, y la tienda es esta, o sea, está en la primera página y adelante de H&M, que es un coloso y que es un monstruo,
eso te muestra que lo que hablábamos, venimos hablando siempre, el tráfico pago, si lo haces bien, si lo proyectás, te queda ahí. El tráfico orgánico. El tráfico orgánico. El tráfico orgánico. Sí, esto es tráfico totalmente orgánico. Bueno, entramos en el sitio. El sitio es muy simple. Qué lindo, me gusta ellos. La foto de esta está muy buena, ¿eh? Me gusta. La primera parte es el logo que diseñaron. El matrimonio. Que tiene un consejo personalizado, que esa es la satisfacción de ellos, un consejo personalizado, precios moderados y los tamaños de los talles de XL a 8XL, o sea, muy grandes, fotos de los modelos que hay de la colección, si entras se agranda, el típico, propaganda, quién es la dueña, y la descripción la puse yo porque es tal cual, que es de naturalidad feliz y siempre con una sonrisa, y que te va a dar un consejo personalizado si necesitas. Que eso es realmente, yo creo que es uno de los factores que también del éxito, es que lo que te decía antes, al ser ella usar ropa grande, su ropa y su diseño, y que vos la veas, a la gente le da mucha confianza. Bueno, la socia que empezó como empleada, y que la ayuda también en los diseños. Esto estaba, hasta acá era el sitio hasta abril, y bueno, y como yo las cifras, a mí me gustan mucho los números, esto se lo puse porque creo que es importante para la gente que accede al sitio, ver que tiene 6.000 clientes fieles que le compran y que le siguen comprando. La ubicación, esta es la fachada del negocio, es este, un gráfico, el contacto y la ubicación en Google Maps. Y acá, hoy en el Facebook Live, que cuando hacía por esto, yo le dije que te iba a dar una sorpresa a Guillermo, y bueno, son las cosas que uno se apalanca y aprende, para eso estamos, para compartir conocimientos. En uno de los casos que presentó Guillermo, en uno del primer webinar que hicimos, mostraba como un complemento del Google Maps que podés entrar en el negocio. Y bueno, entonces busqué cómo se hacía y lo apliqué. ¿Lo querés explicar un poco, Cris, a esto? Más o menos, ¿qué diferencia hay entre este servicio? Son siempre servicios de Google, ¿eh? Son gratuitos de Google. En Italia, por ejemplo, al menos en Italia, ¿cómo funciona? Y en Suiza debería ser igual. Google tiene dos grandes servicios. Uno es, y tienen que ser una actividad comercial, ¿ok? Un privado no lo puede hacer. Tiene lo que sería, entre comillas, el Street View, es la vista calle hasta el local, y eso es lo que es público. Google tiene que blurear y no mostrar personas o chapas de auto, lo que sea. Y después está el servicio que se llama Google Business Photo Places, que es para actividades comerciales, donde Google te dice, ok, tenés que buscar un fotógrafo certificado, ese fotógrafo le dan a elegir dos o tres tipos de máquinas fotográficas especiales, que tienen una especie de gran ángulo de rotación, donde viene, porque él es el que le pasa el material a Google, y automáticamente lo que arma es una especie de tour virtual, que para Google es gratuito, te lo da como servicio gratuito. Si como tienes que llamar a un fotógrafo, hay que hacer ese tipo de
material fotográfico, termina siendo un material que tiene de bueno, que lo voy a mostrar a Chris, que está rankeado por Google, porque es suyo, es propietario, y te lo clava ahí en la primera posición, y aparte porque da una experiencia de entrar al local. Y es bueno porque si Street View llega públicamente hasta el ingreso de un local, de ahí para adentro, eso es lo que se puede hacer con Google Business Photo Places, que es para actividades comerciales. Así que vale la pena, cualquiera lo podría hacer, y es una estrategia, entre comillas, poderosa, porque si es de Google, desde ya que te lo clava en la primera posición orgánicamente, porque es como una ficha ampliada del Google Places que te dice, ok, está acá, hay la dirección, sitio web, y te empieza también a anexar más información, qué hay afuera, qué hay adentro del local, también le asocia fotos, tienen que, por forma de armar una ficha, Google le dice, me tenés que armar 2, 3, 4 fotos de lo que sería la insignia, que es un poco la fachada, el cartel, y 2, 3 fotos representativas para que esté asociada a la ficha de la actividad comercial. Es un servicio para mí increíble, de la puta madre. Dale, Chris. Esta es la parte exterior, está Severin y Lauren. Qué lindo. Y este es el edificio que se veía ahí en el gráfico. O sea, este es el Google Street normal. Claro. Y bueno, y uno puede, vamos a ir acá a la parte interior, porque si no te hay que recorrer el pasillo de la galería, y acá están en el interior, que te muestra todo el local, la ropa, los cosas que entran, que puedes pagar con tarjeta, digamos, darte una imagen de lo que es el negocio, y que me parece un concepto brillante para un negocio, para que vos puedas entrar al negocio, que todo el mundo vea tu negocio por adentro, me parece realmente brillante. Sí, y bueno, sí. Vos me lo aconsejaste en unas cosas para que lo hiciste en el sitio de Maru. Que yo antes de hacerlo en el sitio de mi esposa, lo empujé mucho en, por ejemplo, donde hay mucha experiencia de gratificación para entrar en un lugar. Restaurantes, que gusta mucho ver cómo va a ser el lugar donde voy a ir a cenar, a almorzar. Hoteles, una pasada, porque te ves el hotel por adentro y es como estar adentro de ese hotel. Y ahora se está llevando cualquier actividad. Yo lo hice para el estudio, para el consultorio de mi esposa. No hay nada que vender, entre comillas, ¿no? Pero si como está bien hecho y da un ambiente y un tipo de setting, bueno, lugares como estos que tienen algo para mostrar en serio, mercadería, son idóneos, vale la pena. Es una sola vez y es un soldado que trabaja las 24 horas. Y podés darte una visión de la ropa que tiene, que hay una sección de hombres, una sección de mujeres. Y bueno, y después, el contacto, que estos capturamos los correos y que ella se encarga de mandarle promociones y cosas, y el tema de las redes sociales. Esta es la fanpage, 37.549 seguidores en este momento. Qué bárbaro. Es un número muy grande. Y bueno, la fanpage muestra todos sus modelos. Bueno, hay que decir una cosa, ¿eh? Fíjense las fotos. Hay muy buen material. Sí. Hay mucha libido acá, hay mucha energía. Ella es sonriente, muy carismática. Es un personaje perfecto porque, si como es de ella la mercadería, ella es testimonial, ella lo vive en primera persona, esto es lo que yo diría, vivir de su pasión. Ella tiene, entre comillas, ha buscado de una dificultad volverlo y convertirlo en un punto de fuerza. Hay material que está muy bien representado, gráficamente hablando, las fotos son muy solares, son muy abiertas, muy luminosas, es un detalle, pero fíjense, todas tienen mucha luz, están muy abiertas, fondos claros, colores radiantes, y esto es lo que hace, es darle luz a una persona que vivió en la oscuridad. Es simbólico, es psicológico. Fíjense que el sitio de Chris no es con estrellas, bombo, platillo y le pusieron 300.000 maracas. Es decir, es la esencia. Es decir, está tocando la fibra del problema de una persona que tiene problemas de obesidad.
y el resto es un poquitito de magia, un poquitito de sal, pimienta y algún ingrediente mágico que es secreto del cocinero. En este caso, para mí, el ingrediente mágico, ella como testimonial. Y que es una pareja. Es decir, que esto es una historia, una verdadera historia de éxito de algo personal. Y a las personas les encanta escuchar historias de los demás porque uno se identifica con esa historia. Esto es lo que yo podría decir desde un punto de vista del storytelling, del contar historias, cómo está muy bien articulado el sujeto, el problema, y cómo fue contando toda esa historia. Si no, nos explica cómo llega a 37.000 seguidores, entre comillas, orgánicos, cuando no hay campaña de tráfico pago, no compra, que es algo normal y está bien, no es que estás plagiando, pero no compra likes por campañas, sino que son verdaderos seguidores. Yo probablemente, que no tengo ese problema, para bien o para mal, probablemente digo, qué bonito, pero no tengo mucho que ver en ese ambiente. ¿Por qué? Porque no tengo un problema de obesidad. Es decir, que estos sí son verdaderos seguidores. Son problemas que yo he tenido y que ahora encuentro un lugar que me representa y donde me puedo sentir como. Por eso la gente ya no es más del pueblito. Puede estar en medio de la montaña. Las personas dentro de Suiza o Francia se cruzarían con fin de Francia o Suiza, y de Suiza vienen de otros lugares, porque esto es un problema generalizado y no deben haber muchos lugares que atienden en forma tan exhaustiva y tan variada a personas que tienen este tipo de problemas. Por eso, cuando hay un micronicho, pero hay un trabajo muy bien hecho, ese micronicho puede ser, entre comillas, millonario. Ella porque es cauta, pero si, siendo cauta, fíjense cómo ha crecido, si le pone un poco de nitro, esto revienta. ¿Por qué? Porque indudablemente hay mercado, hay demanda y la oferta es poca y ella está un poco, no digo con el monopolio, pero si no nos explica quintuplicar en 2 años la cantidad de modelos porque más pone y más satisface un mercado que todavía sigue pidiendo y no lo ha saturado. Es decir, que hay más demanda que oferta y ella está en esa posición dominante y donde se está fidelizando muy bien el cliente. Genial este caso, Cris. Esto es lo que yo llamo historia que venden. Me encanta. Y además, digamos, la fidelización de los clientes, porque, el cliente tiene que renovar la ropa y, bueno, va al mismo lugar porque lo atendieron bien. Yo acá en el sitio puse de dónde viene gente, porque Sabrina le pregunta a cada uno que viene que de dónde compran, y no sé, bueno, Ginebra está a 120 kilómetros, Martigny está a 200, o sea... Es el número, 120 kilómetros... Es un numerito, ¿eh? No es un centro comercial. Si a veces no sé si les ha pasado, pero por ejemplo acá en Italia, que hay mucha, como en España también, ¿no? Que hay grandes centros de moda y de ropa. Hay lugares donde, por ejemplo, son como villages, son como ciudades, pequeñas ciudades, y donde hay marcas premiums, por ahí podría ser Armani, Versace, marcas importantes que son tipo outlets, por ahí temporadas anteriores, ¿no? Y la gente se dispara, 100, 120, 200 kilómetros, está por ahí a 100, 200 kilómetros de Milano, pero uno va, se pasa un día entero, pero va a hacer shopping, va a comprar en varios lugares, y no está eso, ahí por ahí 20, 30, 50, 100 negocios de ropa. Es decir, que la gente se dispare 120 kilómetros o 200 kilómetros para comprarse un poco de ropa, es porque no hay otro lugar. Y si hay que dispararse 400, se dispara 400. Y si tiene que venir de España, se viene de España. Porque si realmente la ropa gusta, vengo una vez, me gasto 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros, me vuelvo y por un año tengo la ropa que necesito, que termino comprando mal, robado, porque me piden mucho, y lo que me queda para elegir, que es nada, enfrente de la puerta de mi casa. Es decir, que la gente termina siendo... el esfuerzo de moverse, porque la recompensa del beneficio es ampliamente mayor respecto a el moverse y el tener que hacer grandes viajes para ir a comprar ropa. Uh-huh. ¿Y dónde están? ¿Y perdón, los van? Sí, hay unos baños termales, pero no es un pueblo ni turístico, ni que vaya grandes cosas. Y, bueno. Genial. Y bueno, este es el canal de YouTube, que en la foto principal, la miniatura principal es ella y que cuenta de qué
de qué se trata, el, así te incita a entrar al video. Está también a full con los videos, hace 2 semanas, hace una semana, hace 4 días, porque, bueno, la idea es que vamos a ir preparando el terreno para agrandar. Entonces, para darnos para darse a conocer más, los videos generalmente son al aire. Dejale uno, sí, ven cómo está todo muy natural, muy, no muy luminosos. Son simples, son ellas testimonio. Sí, fenómeno. Y bueno, todos los videos, estos son todo el equipo. Y bueno. Y está el sitio ya preparado para cuando decida, bueno, hagamos el sitio web, lo único que hago es poner el plugin del e-commerce y ya están, digamos, están las fotos de los productos, están todas las cosas. Y listo para hacerlo. Supongo que va a ser pronto, pero bueno, es la decisión de ella cuánto quiere llegar. Y bueno, este es el sitio, es simple, pero bueno, los números no mienten. Y es algo que a mí me cuando yo en abril no había tenido mucho contacto en estos 2 años, y que habíamos quedado, hacemos una reunión a los 2 años, y ver cómo hacemos, bueno, hicimos la reunión y cuando yo vi los 37.000, nosotros la cifra, digamos, sí, subió mucho, pero digamos, a mí los 37.000 seguidores de Facebook, el tráfico totalmente orgánico, me llamó mucho la atención, entonces, que hablábamos que el otro día los entrenamientos que hacía Sofía de cómo llegar a tener más clics en tu fanpage y qué sé yo. Y bueno, ella los logra. Y además logra que la gente comente mucho, porque vos mirás en la fanpage y tiene toda la gente que está contenta, comenta y le dice las novedades, entonces dice que van a ir. Hay, digamos, mucha interacción entre el cliente y el negocio. Bueno, y este es el caso de hoy. Genial, Cris. Me encanta. Ay, tengo 1000 consideraciones. L, te dejo la palabra a ti y yo después hago un par de consideraciones sobre este caso y bueno, vamos a darle una vueltita. ¿Qué dices? Bueno, yo sigo diciendo que a mí me impresiona la multiplicación por 5 del producto en venta en 2 años. También los 37.000 seguidores de Facebook. Y lo que más me gusta es que en muchas ocasiones se intenta vender con una página que sea muy complicada, que tenga muchos likes, que haga no sé qué, que haga no sé cuántos. Y realmente, Cristian nos ha demostrado que también con páginas simples, sencillas, pues se puede vender. Que más vale el contenido y todo lo que es, todo lo que engloba la marca en su conjunto y que la página esté bien diseñada, que páginas que sean estupendísimas pero que no conecten, con el público ideal o con el cliente ideal. Eso es fundamental. Y es que eso, yo desgraciadamente estoy viendo mucha gente que dedica mucho a una página súper impresionante y demás, pero luego no conecta, ni siquiera sabe cuál es su público ideal, ¿no? Y entonces es como mi batalla continua, ¿no? En muchas ocasiones. Y a mí me encanta esto porque hay que siempre buscar esa conexión con el cliente. Y como tú bien has dicho antes, esta mujer conecta y el cliente, su cliente ideal, se está identificando con ella y eso es muy importante. Mira, Cris, vuelve a la pantalla de YouTube. Le muestro una cosa que hay una historia atrás que es muy coherente, ¿no? Y es lo que dice la Elenca. Como, ¿cuál es la historia que hay detrás de la historia? Es decir, para que entiendan cómo se arma un storytelling. Tanto siempre ellos como testimonios. Ahora, pon la de YouTube. Fíjense el común denominador. Siempre está ella.
Siempre. Siempre es, y la location, nada, mierda, un campo en medio de las vacas, nada, es decir, producción menos 27. No hay Hollywood, no hay nada que no sea ella que conecta con su audiencia. Y ella es el problema y ella es la solución. Es decir, que te muestro el dolor y acá está la solución. Te muestro el dolor y acá está el placer. Te muestro la tristeza, pero acá está también la alegría. Es decir, que ella pone en una sola cosa las dos y por eso hay mucho engagement en la fanpage. Por eso son verdaderos seguidores, que no pasa muy seguido, porque acá hay un verdadero dolor que conecta con una audiencia que encuentra la solución y el placer. Y algo que a mí me llamó la atención, más allá de todo esto, es que hay mucha luz, por donde la quieras ver. Ella es luminosa, ella es radiante, siempre sonriente, las fotos son muy abiertas. Es decir, aunque no fuese pensada por ella, el contexto, es como ella se siente. Radiante, pero, luminosa. Fíjate, si subes un poquito, Chris, sube un poquito, porque el cover del canal también es que va en conjunto con los vídeos. Sí, no, anda el cover, Chris, Sí, dale a la... Es todo así, es verde, es naturaleza, están ellos dos. Otra cosa que hacen muy bien es como si fuese un payoff, ¿no? Es decir, acá refuerza exactamente una cosa que dijo Elenca, que ABC, pero que a veces nos olvidamos por armar tanto fuegos de artificio y tanta cosa y tanto ruido y aturdirte y con mil mierdas. Acá te recuerdo que. Esto es una tienda para grandes tallas, y te dice, para mujeres y hombres, ¿quién es su cliente? Talles de 42, que es un talle normal de una mujer, hasta lo que se te ocurra de extra large. Bueno, basta, es decir... 8XL. Sí, bueno, yo no sé, claro, un oso, ¿no? Pero en el caso del hombre. Pero bueno, te estoy diciendo que tengo de un talle 42, que ya es lo que creo que casi todas las mujeres están entre 38 y 42, normal, ¿eh? 44, uh-huh. 46. Y de ahí ya empiezas a tener menos variedad, 48, hasta que empiezas a ir a las large, ¿ok? Es perfecto, porque mensaje claro, es muy específico, el nicho está muy bien definido. Y esta pareja que se presenta como testimonial, ya son ellos testimonial. Y cuando hay un testimonial fuerte, está contando una historia. Y esa historia es muy, pero muy coherente. Por eso, cuando me dijiste, por ejemplo, estaba pensando entre ceja y ceja, ¿no? Y digo, el Cristian dice, bueno, y tomaron una empleada. Y yo me pregunté sin saberlo, después la vi, ¿no? Digo, si tuviese una empleada, ¿pondría una persona que realmente viva el problema del peso y sea también una persona con problemas de obesidad? ¿O pondría una persona clásica, busco empleo, bueno, ¿qué vende? Ropa para talles muy grandes. Y yo decía entre mí, ya está la persona, la dueña. También pondría el ideal. El ideal es una talla normal de una persona que no tiene problemas de peso. Por ahí tiene 5 kilos de más, pero no es un problema de obesidad, o no es un problema de una persona que tiene un cuerpo de 2 metros, pues es un armario a muro, ¿no? Hubiese puesto esto, pero me quedaba la curiosidad qué tipo de staff tenía, si todos seguían la tendencia a que tienes que entender mi producto y para que pueda servir un cliente tienes que ser obeso. Digo, por ahí no necesariamente, ¿no? Ya creo que la visión, la misión, el corte que le da a los modelos, eso viene de la visión de la propietaria. Y la otra persona que puede balancear muy bien, ok, pero yo no tengo ese problema, así que tampoco puede ser un exceso de mirar al otro como si fuese un enfermo. Vamos a darle, por tendencia, por marca, por gusto, por lo que sea, alguien que también equilibre una forma, y mujer, alguien que vea una forma de entender qué tipo de ropa va bien. Así que a mí me encanta, un caso genial, genial, me parece fantástico, fantástico. Sí, y están en un plan de bajar de peso. Yo desde que la conozco, seis años que la conozco, y debe haber bajado unos 20 kilos. Pero bueno, yo que soy una persona grandota, Lauren me saca dos cabezas. No se nota tanto en la foto, pero es muy grande. Y se presta, pues, nada que ver, porque él
es médico, y que yo, pero comparte con la esposa y se presta, porque también tiene el problema de obesidad, pero y de gran tamaño, y comparte con la foto, saca siempre también con una sonrisa, y es parte de la historia. Como mira, acá en el blog. Acá. Es la historia de ellos, que le costaba con tanta ropa, y bueno, cuenta un poco su historia, y es su historia de vida. Y bueno, y está lista para hacer el e-shop, que ella tiene que dar el paso, porque estamos convencidos que por lo que vio en estos dos años, que simplemente con un tráfico orgánico, empezó a traer mucha gente con un e-shop. Está bien que el tema ropa uno se la tiene que probar y qué sé yo, y es distinto, pero puede llegar a crecer mucho. Fíjate que ahora, en el ¿quién puso el nombre de...? No, sí. La tienda también, el local se llama así, Pumua. Cuando lo conocí ya la tenía el logo. Tenía el nombre. Pero fíjate que así, en esto, es casi, realmente el nombre es casi como el eslogan, ¿no? Mm. Porque está en el dibujo, en el logo, viene la mujer y el hombre, Pourtoi et moi, pero al mismo tiempo tiene que ver con la pareja que son ellos, ¿no? Y sí, también sí. Es para ti, para el cliente y para mí. No, es que está todo... A mí me encanta. No sé si salió así no, sí, y no... Y ya está, pero yo diría incluso que se puede... O sea, que habría alguien ahí pensando en ello, ¿no? Porque es que da en el clavo. Es que hasta eso da en el clavo. Está muy bien. Yo creo que sale mucho de las tripas, ¿no? Es algo tan vivido en primera persona que bueno, probablemente es algo natural, algo que nace de una exigencia de la misma propietaria, del marido, que también es un armario, sí, no porque sea gordo, tal vez, sí, ok, es decir, el hecho de que sea grande por ahí, sí, también, pero es enorme, debe ser un tipo de 1,90 m, 1,95 m, por lo menos que lo veo. El tema de las fotos y el video, digamos, se habló de que como vos decís, que sea, digamos, lo hace un fotógrafo y que sabe, ella entiende diseño, o sea, quiere una cosa, y bueno, no hacerlo casero, sino hacerlo a través de pagar un servicio, pero para, digamos, darle más realismo y que sea, porque la imagen vale mucho, entonces... Darlo, a lo mejor el sitio no es lo complicado, pero las fotos son buenas y... Uh-huh. Para cerrar este webinar, Ele, ¿por qué no cuentas al Cris, que no lo sabe todavía? Sin entrar en los detalles, ¿no? Pero ¿por qué no cuentas al Cris? Un poco, fíjense cómo se van dando, cómo se fuerzan las cosas, ¿no? Forzar, digo, es a medida, cada decisión que vamos tomando va uniendo. Diría el grande Steve Jobs, es como unir los puntos, ¿no? Lo que pasa es que es difícil ver los puntitos. Hay que empezar a dibujarlos, trazar con el lápiz qué va uniendo un punto con el otro, hasta que después, en un momento, queda un dibujo conformado, ¿no? Como una constelación de estrellas donde van formando un dibujo, ¿ok? Justo estaba pensando en eso. Ok, así que ¿por qué no le cuentas a modo tuyo, a palabras tuyas, un poco qué es lo que... ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros tres? Como algo nuevo. Pero estaba elegido, estaba definido. No, lo forcé yo un poco, te dije yo creo que te veo así. ¿Y dónde está la oportunidad que sale de todo eso, no? Porque no estaba escrito en ningún lado que había que hacerlo así. Y para mí yo creo que se vuelve una oportunidad para todos, ¿o no? Sí, 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 claro. Sí. Cuenta. Yo en mi trabajo, como ando con negocios y pequeños negocios, había un cliente que tiene un restaurante, pero es más restaurante que bar,
lo tienen un lugar precioso para comer y bueno, pues lleva bastantes años, se lo ha cogido hace 4 años, pero es de su familia y ya llevan unos 60 años allí. Y ha pasado de generación en generación. Y bueno, pues esta persona no tenía, pues es un negocio y ya está, y no tenía, no tiene ni web, ni tiene nada. No, tiene un web de páginas amarillas, que es una lágrima. Bueno, pero... sí, tiene, bueno, pero para mí eso es como que no tiene nada. Porque... creo que es mejor no tener nada. Pero lo tiene, creo que es mejor, pero lo tiene. No podemos decir que no lo tiene, lo tiene. Sí, la página de Marisa. Se lo tiene, pero como si no lo tuviese. Lo tiene para gastar pasta, pero un poco más. Y entonces, pues, hablé con Guillermo y le comenté, pues, igual para hacer algo a este chico, porque había que hacer algo, porque él además tiene un problema que en verano está a tope de trabajo, pero luego en invierno no. Y entonces, pues para movilizar un poco a través de internet. Y nada, y en eso estamos, lo hemos hablado, he hablado yo con él, ha aceptado, Cris, para que sepas, y estamos los tres ahí, y bueno, pues vamos a ir adelante. Y yo lo que quiero rescatar es esto, miren, quiero que al menos... cojan la esencia del mensaje que hay detrás. Donde yo veo, ¿para qué sirve la red, desde mi punto de vista? Elenca da muy buenos servicios en términos de asesoría a una empresa, más o menos en todo lo que tendría que ver cómo optimizar y sacarle el mejor provecho a su negocio. Pero a la hora de hablar de marketing operativo, de comunicación y marketing, esto, un sitio web, la... imagen corporativa, lo que sea, sí, tendrías que hacer esto. Ok, bueno, ¿quién? No sé, búscate uno que te... alguien que te haga un sitio web. Y lo pone en terceros. Y yo le digo, Ele, eso te lo tendrías que hacer como parte de un servicio tuyo. Porque considero que parte de tu asesoría, el cliente no está obligado, pero deberías tú identificar con quién trabajas y eso gestionarlo tú. Aunque no lo sepas hacer. Te digo, mira, me tienes a mí, tengo una discreta experiencia en ese mundo, lo tienes al Cristian, tiene una discreta experiencia en ese mundo, ¿por qué no lo ofreces como una unidad de negocios tuya y donde tú sabes que atrás tienes un equipo? ¿Ok? Y no hay nada, digo nada es, creo decir, nada que en línea de máxima no hayamos tocado o abordado como tipología de negocios, Cristian y yo. Así que, no nos asusta el tipo de industria. Ofrécelo porque yo creo que es importante que eso quede bajo tu gestión y que sea una oportunidad de negocios para ti para fidelizar a un cliente. ¿Por qué? Porque dejarle la puerta a un web designer o a otra empresa, estás metiendo el zorro en el gallinero. Yo me lo dejaría, me lo tendría yo a ese zorro y me lo dejo adentro con un perro pastor para ovejas que no deje entrar a nadie. Y podrías ofrecerlo como servicio. El cliente al final acepta, ¿no? Este sitio web. Y fíjense cómo nace una oportunidad de negocio, cómo nace una sinergia. Elenca tiene ahora un cliente donde Elenca le puede ofrecer un servicio que antes, estoy seguro que no le hubiese dicho, haz tu sitio web, porque por ahí no sabe ni a quién ni dónde. Así que, entre comillas, tampoco era ella la que tenía que buscar la agencia, no, búscate tú la vida, y para el cliente sigue lo mismo, no la encuentra y seguirá con páginas amarillas por 5 años más. Ella no le ofrece algo que de vital importancia para una empresa y termina como no rodando, ¿no? Entonces fíjense como de una alianza, estrategia, sinergia, un cliente va a tener un sitio web como Dios manda. Elenca tiene un grupo atrás que se puede sentir respaldada porque hacemos esto de trabajo y para todos es una oportunidad de hacer negocios. Esto es lo que yo llamo forzar oportunidades, porque la red es esta. Y no estaba escrito cuando nos conocimos con Elenca que teníamos que hacer esto. Me fue surgiendo a medida que voy investigando qué hace Elenca, qué no hace, qué ofrece, qué no ofrece, dónde están sus puntos de fuerza, y los he visto, cuáles son sus puntos de fuerza. Es mucho la asesoría, entrar en las tripas del cliente y ver dónde hay suciedad en la empresa, dónde hay vacíos, dónde hay engranajes que están
que no ruedan y donde hay dificultad, porque lo que va bien no le hace falta la asesoría de la Elenca, ya lo hace bien el cliente. Donde hay dificultades, ahí es donde hay que mostrarle no solo el problema, después le tienes que dar la solución tú, operativamente, porque también es parte de nuestro trabajo, o al menos coordinar, o asesorar y coordinar. Entonces creo que esto un poco era una forma de dar una oportunidad a un servicio más global, y que diese oportunidad también de business, de hacer negocio, de hacer un poco de dinero, de hacer que el cliente esté satisfecho, Elenca satisfecho, Cristian y yo satisfecho con un nuevo trabajo fuera de nuestro territorio natural. Es decir, esto es la red, es simplemente buscarlas a las oportunidades. No es que van a llegar... Sí, Elenca me podría haber dicho, ¿tú podrías hacerme un sitio web? Digo, sí, ok, pero... Al revés, hay que forzarlas, hay que buscarlas, hay que provocarlas, hay que verlas de otro lugar para que la red sea un lugar de encuentro. Y si hay verdadero encuentro, las oportunidades nacen. Es decir, esto nace porque está la exigencia, porque Elenca hace esto de trabajo y porque Cristian y yo hacemos esto de trabajo, de profesión. Si no, ya que este tipo de encuentro hubiese servido para otras cosas, no para esto. Entonces... ¿Todo nace de qué cosa? De decisiones, de decir, porque yo estoy haciendo esto, que gracias a esto conozco a esta persona, que gracias a esto hago otra cosa, y fíjense cómo de cosa nace cosa, de algo nace otra cosa, y a poquito se va creciendo, y de las cosas menos inesperables surgen cosas esperables. Yo las esfuerzo, pero porque estoy acostumbrado a hacer negocio, a buscar, ok, ¿qué me acomuna con esta persona? ¿Qué podría complementarme? ¿Qué es lo que ella tiene que yo no tengo? Ella tiene un cliente en España que yo no tengo. ¿Qué es lo que yo tengo que, con Cristian que tú no tienes, Elenca? Y tenemos un saber hacer en la parte más técnica, operativa, proyectual. Bueno, ¿por qué no ponemos 1+1 que dé 4? Ah, fantástico. Y el cliente dice que sí. Esto, chicos, esto es un ejemplo real que se puede hacer negocio, que se pueden buscar sinergias y que la red está hecha también para el que usa un poquitito, ¿no? El que toma decisiones, el que... la fuerza, el que toma una decisión sin saber qué va a pasar, porque de eso se trata. Es decir, por eso decía, L, quiero que estés en los webinars, L, quiero que empecemos a hacer negocios, no sé cómo. Yo la fui forzando, y lo sé, como soy. Soy un perro bulldog que rompo, o no, L, ¿te he roto o no? Joder, dale. No, porque sentía que yo con ella tenía ganas de hacer cosas y veía mucho más potencial, yo personalmente. Y la he conocido de persona en Madrid, en un evento, y digo, dale, está para volar más, y tenemos que hacer cosas más importantes. Nada más, a eso voy. Y con esto te declaro una intención. Ele, te tienes que buscar 2 así por mes, 2, 2 por mes, uno para 15 días, y de ahí sale un presupuesto extra que puede ser muy interesante. Y ya pues tienes... Te voy a decir, os digo a los dos, que he estado reunida con 2 chicas que tienen un estudio de interiorismo. Okay. Y bueno, y andan, ellas tienen sus problemas aparte de esto, pero no tienen web. Mm. No tienen web. Y ya les he dicho que hablaría con vosotros también. Miren, yo les declaro una intención. Les voy a decir, declaro una afirmación al universo. Así que esto es lo que yo declaro como afirmación mía. Y yo sabes que cuando yo pongo entre ceja y ceja, si no le pego ahí, le pego en el saquita, pero la declaro como afirmación. Yo declaro que me gustaría frontera ítalo-suiza hacia España, me gustaría producir 2, por lo menos 2 proyectos nuevos por mes para que Elenca, Cristian y yo generemos un facturado extra de una unidad de negocios extra, nueva, inventada, recreada, agregando valor para que esto genere dinero, trabajo y prosperidad para el cliente que va a estar bien servido y para nosotros que ofrecemos un servicio y que desafiamos la ley de gravedad. Podemos trabajar fuera de nuestro país, Elenca puede tener partners fuera de su país y el cliente puede tener servicios globales. Esto es lo que yo declaro. Así que, Ele, te declaro mi firme intención que me gustaría producir 2, nada más que 2, no mucho, está bien, 2 proyectos por mes para que esto genere unos 20 proyectos por año y tú simplemente sacas tus cuentas, te sacas el boli de acá y te sacas la cuenta de un extra que hasta ayer no estaba y hoy puedes tener. Como hemos armado un nuevo facturado. ¿Ok? ¿Qué te parece la idea?
¿Qué te parece la afirmación? Me parece genial. Bueno, vamos por eso. Puta madre, pero bueno. Vamos por eso. ¿Ok? Es decir, esto es hacer negocios, chicos, ¿eh? No es, Elenca me está haciendo un favor, yo le hago un favor a Elenca, Cristian hace un favor a mí. Acá esto es un ganar-ganar para todos. Por cómo hemos pensado esto, Elenca tiene una oportunidad. Va a tener, espero, un cliente contento. Nosotros tenemos una fuente de producción de trabajo-dinero, que para nosotros estamos acá para eso, porque yo estoy acá también para hacer, no solo, también para hacer dinero, no solo relaciones comerciales. Cristian también está para eso, y un cliente que si lo podemos servir, en vez de que en páginas amarillas, que no le pide nada y no le da nada, ¿por qué no le hacemos hacer un poco de negocio a tu cliente? Bueno, esto es lo que yo llamo un poquitito armar encuentros, y está al alcance de todos, ¿eh? Y esto, simplemente hay que mirar la red desde otro lugar, desde otro ángulo, porque se puede, para eso nació la red, para olvidarse que Elenca está en España, que yo estoy en Italia, que Cristian está en Suiza, y que este cliente está en medio de los montes, que está, no, divino el lugar, pero hay que darle. En el País Vasco. Sí, pero está, hay que subir la montaña, y digo, bueno, vamos a volver todo casi como flat, así, todo lo ponemos en el mismo plano. Italia, Suiza, España, y este lugar que está subiendo la montaña, vamos a poner así, una línea horizontal. Esto es lo que yo quiero rescatar. Como este sitio que presentó como caso de éxito Cristian, es la representación perfecta, que solamente hay que mirar la red desde otro ángulo, pensando fuera de la caja. Nada más. Esto es lo que hacemos desde hace muchos años. Y por eso digo que en la red hay novios y novias para todos. ¿Ok? Y además, una cosa muy importante que nos da la red, y es que para construir cualquier negocio, cualquiera, en lo que sea, no puedes estar solo. No puedes. Muerto, enterrado. No puedes estar solo. Y la oportunidad que tiene Internet, la oportunidad que tiene la red es eso, que puedes conocer a gente, como yo os he conocido a vosotros, y a más gente, y es tienes la posibilidad de relacionarte y de hacer cosas. Es así. Porque el que quiera estar solo, no puede, no. Y créanme, no. Hacer negocios, lo que se llama hacer un negocio en red, ese es uno, por eso me gustó el caso de Cristian, ¿eh? Porque técnicamente hablando, proyectualmente hablando, el sitio no es, me he quedado asombrado, la complejidad del proyecto. Es un proyecto simple, esencial, pero que conecta con esa audiencia. Y desde eso, que es esencial, hasta esto, que es armar encuentros y buscar que 1+1 de 5, esto es la red. Es decir, que cuando uno dice que a la red no le puede sacar jugo, negocio, dinero, es porque la está viendo como unida sin vuelta. No está sabiendo poner un poco las dos puntas juntas, porque la red lo que sirve es para conectar y armar relaciones y encuentros. Es simplemente que haya complementariedad, es decir, que yo agregue valor y tú me agregues valor a mí. Que sea un ganar-ganar para todos. No puede ser que uno gane a espalda del otro. ¿Por qué no? Porque entonces lo negreas al otro y a nadie le gusta ser negreado. Así que tiene que haber un beneficio en común de querer elegirse para lo que tú tienes, Elenca, yo no lo tengo. Lo que nosotros tenemos, tú no lo tienes. Te va a hacer algo juntos. Y claro, ¿qué te me va a decir? ¿Que no? Claro que sí. Y el cliente que va a decir, no quiero, si no es de mi pueblito que me hace un sitio web, no lo quiero, pero el único que te ha dado bola es Página Amarilla, y nadie te caga porque está en el medio de los montes, entonces bueno, vamos a tratar a este cliente como Dios manda, porque tiene turismo, porque trabaja todo el año con los franceses, como un turismo francés, a pesar de estar en España, y en el verano está lleno de turistas españoles y franceses, porque el lugar es bonito, solo que un poco hay que empujarlo un poco más, y como ven, Todo es como darle un ángulo distinto en la red. Es que se puede hacer negocios. Y esto lo quería comentar porque me lo comentó y al final aceptó el presupuesto. Y digo, bien, yo quiero casos de este tipo, donde haya alquimia en la red, que haya magia, que pensemos en forma lateral, no frontal. Veo esto, veo lo que veo, creo. Y empieza a ver de costado lo que tienes acá atrás de la nuca, y es otra forma de ver la red, y la red hay que verla así desde mi punto de vista. Tal vez será porque lo hago hace muchos años y estoy acostumbrado a trabajar con actividades locales, con empresas, con las personas físicas. Es otro mundo, porque le cuesta un poco más esa visión, ¿no?
Este es el aspecto que a mí me gusta consulencial de los casos que compartimos con Elenca o con Cristian, ¿no? Que son pequeñas actividades, son micro realidades. Esta pareja arrancó, comenzó una actividad micro, poca cosa, en una tiendita pequeña, en un pueblo anónimo, haciendo algo para tirarse un sueldo, punto, no tenía más pretensiones, ¿no? Pero es como que cuando uno mezcla las dos cosas, la red con una actividad física, y hay siempre un presupuesto, porque a diferencia del emprendedor en red que no quiere poner un centavo y generar dinero, o no formarse y generar dinero, o tú pagas un recurso, o tienes que formarte, o los dos, pagas un recurso y te formas. Entonces, es como que ahí cuesta un poco más el privado, porque le falta la visión más empresarial que lo tiene una actividad local, porque si no hace mover la actividad, se caga de hambre, porque el alquiler lo paga, porque la luz lo paga, porque los impuestos lo va a tener que pagar, genere negocio o no, porque si no, no eres una actividad comercial, vete a trabajar como empleado, porque no estás hecho para ser empresario. Y eso, en cualquier lugar del mundo, el fisco pretende que después de un tiempo, yo te trato como una empresa. No factura nada, cierra, porque yo presumo que tú, con una actividad de este tipo, por estudios de sector, tú factures tanto. No me puedes decir que no facturas esto. ¿Por qué? Porque estás evadiendo. Esto es lo que pasa en Italia, ¿no? Es decir, cada categoría está sujeta a un estudio de sector. Entonces, ¿eres esto? Bueno, tu sector, en esta industria, con los clientes que tienes locales, regionales, nacionales, internacionales, por si son privados o empresas, tiene que facturar esto. No lo declaras, no facturas esto, te llega mañana una inspección para ver si es verdad lo que dices. Y si lo declaras, estás declarando algo que no facturas. Y por donde quiera ver, estás ahí en 90 grados. Es decir, no va bien, significa que no estás haciendo empresa correctamente. Por eso a mí me gusta ese aspecto de la actividad local, o la empresa, o la pyme, porque tiene más iniciativa e invierte un poco, aunque sean pequeños presupuestos, porque tienen el tic-tac todos los meses, que es costo vivo, y hay que emparejarlo y ganarle encima dinero, si no, trabaja para perder dinero, y a nadie ha puesto una actividad para perder dinero, la pone para ganarle dinero, a lo mejor las hipótesis, o quedarse con un sueldo, pero no para perder, porque no nos gusta perder dinero. Así que bueno, tenía ganas de comentarlo, era una forma de festejarlo, y de comunicarlo, porque la red también sirve para compartir pequeñas historias que tengan posibilidad de tener resultados económicos, billete, negocio, y que haya un ganar-ganar, ¿vale? Así que bueno, Eve, felicitaciones, porque el cierre lo ha hecho ella, los dos. Hemos preparado el banquete y ella lo ha servido, muy bien. Sí. Bueno, es una parte de que yo estoy trabajando ya con este chico, ya llevamos a trozos, ¿no? No todos los 2 años también, y estamos llevando ahí. Empecé a poquitos y casi es como mi primer cliente. Y ya empezamos, y él ha visto que todas las cosas que yo le he dicho y demás, ha hecho que eso crezca, porque él lo cogió, el negocio estaba muy mal, estaba para cerrar, y bueno, y poco a poco pues ha ido creciendo y ahora tiene pues mucho más cliente, y eso pues yo creo que le doy confianza, si le voy a decir que sí, esto sí y esto no, o esto lo otro, él me hace caso, claro. Es una gran ventaja ya, ¿no? Bueno, te la has ganado, ¿no? Porque al principio uno te la ha dado, pero después te espera. Yo te doy confianza y después te espero. Me la has pedido, te la he dado. ¿Qué has hecho? Y ahí, bueno, los números cantan, ¿eh? Porque el cliente hace eso. Te da espacio y después yo te espero de este lado. Y si son flores, florecerán. Y si son espinas, te pincharán. Porque sí. No te queda otra. Sí. Pero bueno, estoy contenta yo también, ¿eh? Estoy contenta. ¿Te parece bien la afirmación que he declarado? La afirmación. Sí, a mí me parece genial la afirmación. Vamos por eso. Yo soy igual más ambiciosa, más que dos, pero bueno. Yo te dije dos, vamos a empezar con eso. O podríamos declarar más, como quieras, pero yo dije dos, uno cada 15. Vamos por dos. Y yo lo veo como algo extra, ¿eh? No estaba ayer, hoy está. Es decir, que sí. Seguirás haciendo lo tuyo, el cristiano suyo, yo lo mío. Y aparte, vamos a generar un extra para usar para inversión, para
separar, para hacer lo que quiera, pero eso es un extra, que ayer no estaba, hoy está. Así que se puede hacer negocio en la red. ¿Vale? Sí, sí, sí. Bien. Claro que sí. Yo quería decir a la gente que tiene negocio físico, que en muchas ocasiones piensan, hay mucha gente, bueno, no sé, pero yo me encuentro con mucha gente que como tiene un local, tiene un negocio, tiene un comercio, tiene un bar, tiene lo que sea, piensa que Internet no es para ellos. Y eso es un error, porque como mucho, además, lo único que hacen, no, si ya tengo página web, ¿no? Es una página web ahí puesta de mala manera y ya está. Y no le rinde. Entonces, hay algo claro que yo no me cansaré de repetir, porque es que lo repito pues 3 veces, 4 veces a la semana, lo estoy repitiendo, ¿no? Y es que ya el negocio físico no sirve así, sin más. Puedes tener, pues, bueno, la tienda del barrio, pues puede tener a la gente del barrio y no pretende más. Pero si es un restaurante, si es un bar de pinchos, como hay por aquí, ¿no? Que aquí hay mucho bar de pinchos, que además atrae al turismo gastronómico, o si es un hotel o una casa rural, me da igual, ¿no? O incluso una tienda de ropa, como se ha visto, ¿no? Todo eso ya se necesita de Internet como parte del escaparate. De la estrategia de crecimiento, y eso se necesita. Porque si no, al final, el que lo tiene te va a comer y vas a tener que cerrar tu localito. Es así. Y como bien, no me canso de repetirlo, pues lo repito. Bueno, ha sido un gran webinar, chicos. Chris, genial, me ha encantado, fascinante esta historia. Por mi parte, yo diría que podríamos dar las buenas noches a todos los que están acá. Gracias por el tiempo que han dedicado, a los que están en la sala, que están Charlie, ¿quién más está? A ver, está el Charlie, está el Kimo. Y había otra persona más que no sé quién era. Había dos o tres personas más que, okay, que no están. Bueno, y a todos los que están en el Facebook Live, Emiliano, hola de mí, al menos que estaba, al menos lo vi antes, a Lidia, a Leonel, a Antonio, a Laura, a Abraham, a Erendira, a otras personas más que estuvieron. Gracias por el tiempo que han dedicado y espero que saquen provecho, que le saquen alguna idea, alguna fuente de inspiración a todo lo que ha mostrado, porque la idea de esto es que ustedes no es que se pongan a producir un negocio para vender talle XXL, porque no es el negocio de ustedes, pero digo, como siempre se puede, si hay un proyecto atrás, se puede armar negocio, y estos son historias reales. Una pareja común y corriente que monta un negocio de pequeñito y cómo crece un poco, porque también atrás hay un proyecto, se le ha puesto energía, se ha invertido lo necesario para hacerlo crecer, el resto es realmente identificar una necesidad en el mercado y ofrecer masivamente valor. Y eso es lo que yo creo que ha hecho esta pareja. Ha ofrecido valor verdadero a un nicho que tenía un problema y ella le dio la solución. La solución fue en relación a su crecimiento, extra, extra large. Le dio mucho y mucho creció. Así que por mi parte, señores, muchas gracias. L, contento por también tu cliente, por nuestro cliente, y bueno, brindo por más de esta magia que a mí, después de tantos años en esta industria, me sigue maravillando como el primer día. Es un acto de fe la red, y yo le rezo todos los días porque tiene esta magia que después de 17 años que hago internet, me sigue pareciendo como el primer día. Me parece increíble conectar situaciones de este tipo, porque tiene ese ingrediente de la red que no lo tiene ningún otro medio. Y si lo logras integrar con, por ejemplo, una actividad física real como la que tiene el restaurante, bueno, es simplemente saber barajar las cartas de otra manera, nada más. El juego está a la capacidad de creatividad y de adaptación de la persona que
tiene un negocio. Así que, bueno, por mi lado, contento. Que Cris, L, si quieren cerrar, saluden y yo después ya cierro el webinar. Pues yo por mi parte también, daros las gracias a los dos. No me cansaré de daros las gracias por la oportunidad que me dais, así de hablar con vosotros y de aprender tantas cosas. Y a todo el mundo le digo que hasta la próxima y esperemos que tengamos bastantes más cosas que decir y que trabajemos dos proyectos al mes. Y nada, encantada de haber estado aquí. Cris, gracias por lo que... Pero tú decías que dos son pocos, porque ¿cuánto pensabas? Bueno, no sé, yo ampliaría el listón a cuatro, pero ahora, bueno. Vamos a hacer así. No, porque Navalas. Porque a mí me gusta cuando uno pone como los atributos en la mesa, ¿no? Entonces hay que ponerlas como están, ¿no? Dije, bueno, dije dos, porque no sé, por ahí tú estás bastante ocupada con el resto de tus cosas. Y yo lo vi como, esto es algo que ayer no estaba, una unidad de negocio, yo lo veo como una business unit que antes no estaba, no existía, ¿ok? Yo seguía haciendo mis trabajos con la agencia, con mi equipo en la red, privados, Cris lo mismo, y tú lo mismo por tu lado, y cada uno con su tinglao. Esto es algo nuevo, entonces podríamos declarar, ¿ok? Ahora, en mayo del 2017, que nuestro objetivo, y cuando uno afirma algo, el universo conspira, y visto que veo un universo detrás de tu rostro, que es el mapa, y expansión tiene como símbolo el mapa, y es, la idea es expandirse, por eso hemos puesto esta idea, concepto de expansión, vamos a declarar, más que por cantidad de proyectos, vamos a hablar por la relación que tiene que haber entre cantidad de proyectos y el facturado. Entonces vamos a declarar que este proyecto, que de acá a un año, vamos a dar 12 meses de tiempo, genere para cada uno, somos tres partes, y tiene que cerrarla el cliente que tiene que comprar el proyecto, que genere, si están de acuerdo, me pueden subir, pueden bajar, de lo que ustedes quieran, ¿eh? Pero podría generar entre 5 y 8 mil euros nuevos por mes a cada uno. ¿Qué les parece? ¿L? A mí me parece bien. Porque vamos a decir, saca el boli sin decir números acá, de este proyecto, normal, humano, lo que se suele decir un presupuesto humano, ¿verdad? El presupuesto de tu cliente. Lo hice pensando en un cliente que no había ni que regalarle ni matarlo, ¿ok? Yo te dije, este proyecto yo en Italia lo vendería, si lo he vendido a más dinero, pero digo, por ahí este cliente no está acostumbrado, si tiene páginas amarillas, a hacer un sitio web, y por ahí se me asusta. Entonces, bueno, fíjate un poquito, pero ese presupuesto, ok, que deja una rentabilidad a todos, X, multiplícalo por 3 o 4 proyectos, o a eso se le podría buscar un cliente que dé un poquitito, un delta de ganancias un poco más grande, y esos 5.000 euros por mes extra cada uno saltan, más o menos, o más. Sí. Es decir, no estoy diciendo nada a la cual no se llegue con un razonamiento guiado. O más valor por menos proyectos, o más cantidad de proyectos por algo más sticky, más simple como este proyecto, que es un proyecto bastante simple, y que bueno, hacerlo girar, y listo. Y cuando uno declara una intención, el universo conspira siempre. ¿Okay? Pues ya a mí me parece muy bien. Bueno, Cristian, ¿qué dice? ¿Qué te parece a ti, Cris? Brillante. Es cuando uno no es tres, sino cuatro. Que digamos, se potencia el equipo y, digamos, como equipo es mucho más que cada parte individual. Y sí, los números son realizables y se pueden hacer muchas cosas. Todavía, digamos, la red creció muchísimo, pero todavía está en pañales. La red creció muchísimo, pero todavía está en pañales total. Hoy hablaba con una persona que está haciendo un proyecto muy bueno de escribir un libro con la hija,
y que hizo, lo quiere financiar vía crowdfunding. Y bueno, hizo todo el proyecto, no llegaron al monto que habían pensado, y bueno, entonces lo anularon y están devolviendo la plata a cada uno. Yo ya había participado y fui el único, porque el proyecto es en Argentina, y fui el único que participé en Bitcoin. Y cuando yo le hablaba, me hablaba chino, hablábamos dos lenguajes totalmente distintos. Y yo le digo, bueno, andá pensándolo, si vos querés trabajar en la red, pues hoy vas a tener que empezar a conocer Bitcoin, más con estos proyectos que querés de colaboración. Y bueno, estuve explicando un poco, tuvimos una buena charla de lo que es el Bitcoin, y te das cuenta que hay gente que todavía hay de ciertas actividades en la red que falta desarrollar muchísimo, y bueno, hay muchísimos negocios físicos, que es el nicho que damos en este webinar, actividades locales, todavía están muy lejos de tener algo en la red, y que no lo están aprovechando, que es una forma de atraer clientes, pero fenomenal. A mí me gustó mucho el caso que presenté hoy, por el nivel de... Estábamos en 2015, vendía 3.000 modelos por año de ropa. 2017, dos años después, un poco menos de dos años, 17.500 por año. Es 5 veces más. Es un número muy, muy grande para cualquier actividad, para cualquier negocio, que en dos años facturar 5 veces más. Para cualquier tipo de negocio, mira que yo trabajé en todo tipo de negocios, pues, empresas chicas, empresas grandes, multinacionales. Bueno, hacer aumentar 5 veces tu facturación simplemente por una estrategia digital es muchísimo. Totalmente. Y bueno, se puede hacer esto. Y es lo que es nuestro trabajo, es asociar a la gente para que use la red para sacar más beneficios. Porque aparte, ¿qué más placentero que cuando con un trabajo que tú haces, tu cliente, para mí que se vuelva millonario? Yo sería feliz si se vuelve multimillonario, porque en tanto, bueno, nunca te va a faltar presupuesto para que te siga ampliando el trabajo. Pero en realidad la gratificación es que está obteniendo resultados porque has hecho tu deber, y lo has hecho bien, y muestras tu saber hacer, tu maestría. Es decir, que el propósito de un consultor siempre es asesorar para que ese cliente, aunque te dé 5, haga 500.000. Porque no es que no eres socio, o no tienes una participación a resultados. Es decir, tú has hecho tu trabajo, a menos que no tengas una participación a resultados, has asesorado, has pedido tu consultoría, te la paga, y si con los 5 que pagas, 1, 4, 20, tú haces 40.000, contento, joder, ¿qué más quieres decir? Este es nuestro trabajo, ¿no? Como asesores. Así que bueno, genial, chicos. Cortamos por acá, que se ha hecho tarde. Muchas gracias. Acá está mi amigo, el Carlito Bautista. ¿Cómo anda, mi amigo? Él siempre está presente en todos los webinars. Mando un fuerte abrazo, que tengan un feliz descanso a Europa, y para los del otro lado de América, Sudamérica, Norte y Centroamérica, que terminen muy bien el día. Nos vemos en un próximo webinar desde Italia, España y Suiza. Les agradecemos mucho el tiempo que han dedicado. El jueves creo que no vamos a estar tampoco. El jueves que viene, no vamos a estar, porque el jueves que viene va a ser el 25. El 25, no, el jueves que viene vamos a estar. El 25, no. El jueves que viene es 18. Ok. Hoy es 11, el jueves que viene es 18. Pero sí, el 25... El 25, la sala está ocupada. Tenemos... La red es el 25, no el 18. No, el jueves que viene estaremos, pero el 25, vale. Internet está ocupado, está ya reservado para nosotros. Así que el destino es Barcelona. Pero bueno, el jueves que viene estaremos. El 25 le toca a uno de ustedes, el 18. Exacto, exacto. El 18, no me líes con las fechas, que al final... No, mira, el 25, el jueves 25 de mayo, habrá un webinar que haremos para el evento que estamos organizando presencial en Barcelona. Así que toda persona que se encuentre en España, yo estoy yendo desde Italia, Cristian está yendo de Suiza para España, Barcelona. Toda aquella persona que esté con necesidad de presenciar, asistir e irse
con un proyecto caminando y corriendo en un evento que va a durar 8 horas, un día entero, un sábado, debería asistir a este evento, que lo van a ver promocionado por Cristian y por mí, porque somos parte de los organizadores y promotores del evento. El objetivo es que una persona pueda monetizar su pasión, cualquiera sea, pueda crear una fuerte marca personal que lo posicione y lo ayude a vender de una forma, lo que nosotros llamamos vender sin vender. Así que pueda aprender a hacer negocios en red y viva independientemente del negocio que haga, que sea marketing de afiliado, multinivel, una actividad local, nos da lo mismo. Así que el 3 de junio va a haber un evento físico presencial en Barcelona para todas las personas que quieren presenciar y estar al lado de personas que tenemos ya un recorrido, unas ciertas horas de vuelo en los negocios en red, y es una posibilidad de encuentro, de relaciones, de networking, de aprender, toda práctica, no va a ser teoría, es práctica, y la idea es que nos conozcamos, así que eso va a ser el objetivo de una semana antes, el 25 de mayo, explicarles a través de un webinar, porque ya lo venimos promocionando y estamos cerrando las últimas plazas para el evento que daremos el 3 de junio en Barcelona. Ele, ¿tú vienes al evento el 3 de junio? No. Ok. Bueno. El Inca es uno de los casos por qué sirven los encuentros presenciales y los cosas. Vos, el Inca, la conociste en un evento en Madrid. En el evento de Jürgen Klaric. No, en el evento de Juan Carlos Castro, perdón. El de la semana siguiente. El de Juan Carlos Castro. Lo que pasa es que esa semana estuvimos de un evento al otro paseando Barcelona, Madrid, por acá. En el evento de Juan Carlos. Dos eventos en Madrid con una semana de diferencia. Sí. En el evento de Juan Carlos Castro, que fue un gran evento fuerte y poderoso. Así que como ven, una cosa lleva a la otra. Y bueno, la red está hecha para los osados y para las águilas y para los halcones. Esos que van en picada libre, se tiran y ponen de mira a su objetivo y ahí van en picada para abajo y nada los frena. Señores, un fuerte abrazo a todos. Que termine muy bien el día y muchas gracias por el tiempo realmente que han dedicado. Espero que les haya sido útil. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Ok, acá. Y esto es. Bueno, chicos, corto acá que corto la transmisión, si no sigue grabando esto, ¿ok? Bueno, después hablamos y coordinamos esto. ¿Para cuándo quedamos? Sí. Quedamos para, no sé, mañana, ¿para cuándo quieres? Mañana no puedo, ¿cuándo? La semana que viene tendría que ser, mañana no puedo. No, así empezamos ya un poco, visto que habría que prepararlo para la temporada, sobre todo que cuando termine el verano, habría que tenerlo ya durante el verano listo caminando para que empiece a mover motores. Sí, porque al final la historia ha sido... no, pero ahora tengo trabajo y... Espera que corto, Cris, yo corto acá, espera, yo no, espera.